Cada año, con los fríos de febrero, las calles de Pozo Blanco se llenan de tiros y de olor a pólvora para celebrar que su patrona vuelve al pueblo. Es la romería de la Virgen de Luna, fiesta que aparece registrada en el Atlas de Patrimonio Inmaterial de Andalucía. De Luna, pues es todo, es algo, yo qué sé, imprescindible, aunque sepa eso, es imprescindible, porque estamos deseandito de que llegue, y una vez que esté aquí en Santa Catalina, ya aquí en Pozo Blanco, pues nos sentimos con esa satisfacción de que tenemos aquí a la Madre de Dios, que yo creo que es la cúspide de cualquier pozolbense, pues tenerla bien aquí es lo más grande que puede ocurrir. Para la ciudad de Pozo Blanco, la Virgen de Luna es de lo más. Es un día esplendoroso, es un día donde no solamente acude gente de Pozo Blanco, sino acude gente de muchos sitios. La mezcla de lo religioso y lo militar, eso es lo que le da la trascendencia a esta cofradía. Y si terminamos con eso, se ha acabado todo. En cualquier rincón, Andalucía nos puede sorprender con la singularidad de una fiesta, una costumbre, un rito o un oficio tradicional. ¿Se imaginan, por ejemplo, en un pueblo de Córdoba, a unos señores vestidos de negro, con levita, cartuchera al cinto y cuerno de pólvora en bandolera, recorriendo las calles al ritmo de un tambor, pegando tiros? Pues eso sucede en Pozo Blanco cuando llega la romería de la Virgen de Luna. ¿Quieren saber quiénes son esos señores? Escuchen. Somos, como se dice en nuestras condiciones, mitad monje, mitad soldado. Esta hermandad está formada actualmente por 110 hermanos. La hermandad tiene como finalidad rendir culto a la Virgen de Luna de Pozo Blanco, y su misión consiste en escoltar a la Virgen desde el santuario de la Jara. Es una hermandad que solamente es de hombres, porque así se constituyó. Militares porque portamos armas, y portamos armas porque por un decreto del rey nos dio en el siglo XV, tenemos esta potestad de portar armas, con el significado que en tiempos de moriscos los hombres de la cofradía pues salieron a defender el territorio de aquí, del Valle de los Pedroches, al puerto calatraveño, con su bandera al frente, naturalmente, y desde entonces, pues, no solamente desempeñamos la labor de, en aquella época, se agruparon estos hombres para defender estos terrenos, sino que, bueno, pues para custodiar la imagen de la Virgen de Luna en su traída y llevada al santuario. La Hermandad de Villacar es un modelo organizativo y también ritual muy peculiar. Encontramos solo en una parte de Andalucía. Bueno, aunque hay variantes, las características suelen ser la denominación de sus cargos, capitán, alférez y abanderado, que nunca puede faltar, acompañado siempre de un tambor que va a estar al cargo del sargento y que siempre realiza un ritual muy complejo de recogida y de la entrega de los hermanos. Suelen llevar banderas magníficas, unas banderas muy coloristas, y que van a utilizar en diferentes contextos del ritual, el juego de la bandera en diferentes momentos, y también lo que son las alabardas, las espadas. Por lo tanto, es un modelo muy, muy, muy peculiar, que nada se parece al modelo de hermandades que estamos acostumbrados, sobre todo en la Baja Andalucía.
La cofradía está formada, los mandos, porque es el capitán que lleva bastón de mando y se diferencia porque no lleva lo que es el traje del hermano normal, sino que lleva un traje normal y corriente, negro, por supuesto, y la medalla con la escarapela, pues de oro. Después, a continuación, viene el alférez abanderado, que como nombre indica, pues el que porta la bandera, que es el que mueve la bandera durante las descargas que se efectúan. El movimiento de la bandera viene determinado por el tipo de descarga que se haga y la marca del tambor. Los toques del tambor es el que nos indican cómo va a ser una, de una forma o va a ser de otra. Hay de dos formas, a bandera desplegada, que se llama, que es el revoloteo de la bandera, y los cofrades aleatoriamente hacen la salva, y descarga cruzada. En esa descarga la bandera no se mueve, se queda junto al tamborilero y los hermanos cofrades pasan en torno a la Virgen cruzándose y hacen un disparo cuando llegan al punto de intersección con la Virgen. Entonces la bandera en ese momento no se mueve. Después viene el sargento, que se distingue también porque no lleva lo que es la liara donde llevaba antiguamente la pólvora de los cofrades y porta alabarda o pica. Después, a continuación, viene el cabo de fila, que cuya misión es poner orden en la fila, que también porta alabarda o pica. Y finalmente está el cabo de retaguardia, que porta sable. Otro personaje imprescindible en la hermandad de la Virgen de Luna es el tamborilero, que va marcando el paso de los cofrades y el movimiento de la bandera, en cada momento al ritmo de su tambor. Un tamborilero, en este caso, con muchos años de tradición a sus espaldas. Mi padre es el tamborilero, estuvo tocando 54 años, creo que fueron. Mi abuelo, Teodoro, tamborilero también otro montón de años. Y un hermano de mi bisabuelo, que era, se llamaba Luciano, que fue el primero que en la cofradía tocó el tambor. Entonces estamos hablando, nos remitimos al siglo XIX, allá por el año 1850, o sea que llevamos ya unos poquitos de días. El tambor es el que va señalando todos los movimientos de la cofradía y dependiendo de los toques que se vayan realizando, pues efectivamente, ya los hermanos pues actúan en consecuencia, ¿no? En la descarga cruzada, pues hay un toque distinto, que ya el cofrade, si estuviera despistado por lo que sea, él ya sabe que ese toque está diciéndole que lo que vamos a hacer es una descarga cruzada, ¿eh? Porque las otras descargas ya se ven, le llamamos descarga con bandera desplegada, en la que ya revoloteándola. Y entonces el tambor, pues efectivamente, sí es el que va, digamos, no ordenando, pero sí es el que pone punto inicial para todos los movimientos de la cofradía. Todos ellos, junto con el resto de los cofrades que forman la tropa, componen la Hermandad de la Virgen de Luna, señora no solo de Pozo Blanco, sino también de Villanueva de Córdoba, pueblo vecino con el que comparte devoción, siguiendo una vieja tradición. Según la tradición, parece ser que la Virgen fue hallada por un pastor de Pedroche, en un término que se llama Nava Redonda, que era propiedad de las siete villas de los Pedroches. Cuando Pozo Blanco se enteró de la aparición de la Virgen que estaba en ese sitio, pues también decidió unirse a venerar a la Virgen de Luna. Villanueva de Córdoba también decidió eso. Dice la tradición que Pedroche la perdió un día, que llovía mucho, que los arroyos se habían desbordado y no pudieron acudir por ella, porque se había dicho que aquel pueblo que no pudiera acudir a su fecha, pues la perdería el privilegio de llevarse a la Virgen. Este es un valor, por decirlo de alguna manera, muy común en muchos lugares de lo que es la península ibérica, donde los santuarios son compartidos, pero hay una serie de rasgos que van a particularizar enormemente a lo que es la Virgen de Luna, junto con otra gran devoción supracomunal que se encuentra en el Valle de los Pedroches, que es la Virgen de Guía. El hecho significativo de que la imagen no permanece en el templo, sino que la imagen va rotando por los diferentes pueblos según establece un calendario muy específico. Por tanto, eso convierte a lo que es el caso de la Virgen de Luna, y hay que citar también de la Virgen de Guía como un ejemplo único. No conozco ningún otro lugar de España donde se dio. Sin embargo, sí fue muy frecuente en el Valle de los Pedroches. Nosotros ahora, el domingo de Sexagésima,
es cuando llevamos la Virgen de Luna, o sea, vamos a por la Virgen de Luna al santuario y la traemos en Pozo Blanco. En Pozo Blanco está 105 días siempre, hasta el domingo de Pentecostés. La fiesta comienza el jueves anterior al domingo de sexagésima con el tambor y la chiquillería que alborotan las calles anunciando que el día señalado se acerca. Es el tradicional baile del tambor. Tres días antes de lo que es la romería, el jueves, viernes y sábado, sale el tambor, porque nosotros nos movemos a ritmo de tambor, avisando a los cofrades de que está llegando el día de la fiesta. Es un chaval acompañado por chicos de los niños de Pozo Blanco y van a las casas de los cofrades y hace un baile muy espectacular, que consiste en echarse al suelo con la cara hacia arriba, bate en palma y, todo, y mueve los pies. Y el cofrade pues lo recompensa echándole caramelos, dinero, en fin. El sábado, que es la víspera de la Virgen, a la una lo que se celebra es la despedida del carro a la comida. Antiguamente, pues como no había vehículos, se llevaba la comida al santuario en carro. Siguiendo esa tradición que se mantiene, se va hacia Santa Catalina. Allí en Santa Catalina sale el capellán de la cofradía, se reza un responso por los hermanos difuntos y se marcha otra vez hacia la salida del pueblo donde se despide ese carro. ¡Ave María Purísima! Buenas noches. En la madrugada del sábado al domingo, el redoble del tambor y los aldabonazos en los portones de las casas de los hermanos anuncian que el gran momento ya está aquí. ¡Hermano! ¡Ave María Purísima! A la una de la mañana, lo que es el sargento, el ordenanza y el tamborelero van llamando a los cofrades uno por uno en su casa. ¡Hermano! ¡Ave María Purísima! ¡Sin pecado concebida! Amanece y llega por fin el domingo de sexagésima, el día señalado para ir por la Virgen de Luna a su ermita y traerla al pueblo en romería. Desde muy temprano, los hermanos demuestran su alegría disparando sus escopetas al aire. A las 8 de la mañana nos juntamos en nuestra casa de hermandad, donde ya se pasa lista para lo que es la fiesta. Y también se nombran los servicios. Puesto que somos cofradía militar, tenemos servicios. Don Florencio Moreno Muñoz. Presente. Don José Ageo Muñoz Sánchez. Presente. Don Patricio Cruz Garrido. Presente. Armas suelen ser la gente mayor, porque cuando nosotros estamos en el santuario, ponemos las armas allí en nuestra casa hermandad y para que no haya ningún problema con de que alguien pueda entrar y quitar algún arma. Don Bartolomé Herrero Moreno. Presente. Don Sebastián Ruiz Rubio. Presente. Nosotros ese día el que le toque comedor se desprende de su levita y sus cordones y su cartuchera y eso y se pone su mandil y desempeña el cargo de comedor, desempeña el cargo de camarero. Don José María Torrico García. Presente. Don Antonio Claudio Medrán. Y luego el servicio de escolta son aquellos que van que tienen su misión de ir al lado de la Virgen por si no hubiera devotos de Pozo Blanco para llevarla, serían los que ellos estarían obligados a traer a la Virgen. Una vez que hemos acabado de pasar lista, se han nombrado servicios, mientras los cofrades nos dirigimos a casa del alférez a recogerlo, el cabo de retaguardia, acompañado de unos cofrades, van a recoger lo que es el alcalde y concejales, que lo acompañan hasta la casa del capitán. Allí en la casa del capitán nos juntamos otra vez toda la hermandad y marchamos hasta lo que es la parroquia de Santa Catalina a lo que es pedir permiso a la autoridad eclesiástica
para luego marchar ya al santuario. Cuando el párroco de Santa Catalina ha dado su bendición, los cofrades, con sus escopetas al hombro y disparando salvas por las calles, se ponen en marcha hasta las afueras del pueblo, donde les aguarda un autobús que los llevará a la ermita. Vamos hacia el santuario y una vez en el santuario y visitar a la Virgen en cofradía, todos vamos unidos, visitamos a la Virgen, se hace una procesión alrededor del santuario con la imagen. Al finalizar la procesión, el paso de la Virgen queda custodiado por los hermanos cofrades, presidiendo la misa de campaña junto al altar. La santidad de vida, el hacer las cosas como Dios quiere, Señor, ten piedad. Es una misa muy emotiva, no se trata de una misa de campaña sin muy, muy seria, una misa yo la creo muy importante, también nosotros, como he comentado antes, a ser mitad monje. No podemos en ningún momento dejar la parte religiosa sin de un lado, que realmente para mí es la más importante. Dentro de la misa, asistimos al emotivo acto de la jura de bandera de un nuevo cofrade. Un joven que durante años ha soñado con este momento y no puede contener las lágrimas. Tras las emociones de la misa, toca reponer fuerzas. Mientras el pueblo come al aire libre, disfrutando del paisaje de encinar y suaves colinas del Valle de los Pedroches, los cofrades hacen lo propio en el comedor de la Casa Hermandad contigua a la ermita. La salida de la Virgen de su ermita, a hombros de los vecinos del pueblo, comienza el momento más importante de la fiesta, el más esperado durante todo el año, la romería del traslado, que nos deja unas bellísimas imágenes de fervor popular. Miles de fieles, algunos venidos desde muy lejos, acompañan a su Virgen camino de Pozo Blanco. La Virgen sale a las 3:15 de lo que es del santuario. Se sale formado hasta un lugar que se llama el Pozo de San Diego. El Pozo de San Diego, que está a unos 2 kilómetros del santuario. Ahí se rompe formación y la Virgen ya camina a paso de romería hasta llegar al Pozo de la Legua, donde hay un descanso, y luego siguen hasta el lugar que se llama la Venta Caída. En la Venta Caída vuelve a formar la cofradía
y van formados ya hasta lo que es la entrada de Pozo Blanco. ¿Cuántas generaciones de hijos de Pozo Blanco ha visto pasar este camino? ¿Cuántos años cumpliendo con el gozoso rito de acompañar a la Virgen de Luna en romería? Cambian los tiempos, las modas, las costumbres, pero la tradición continúa. A mí personalmente me encanta todo lo que son las descargas y sobre todo también el camino, los caminos que recorren entre esas soberbios paisajes de dehesa, entre esas soberbias paredes de piedra y cómo van pautándolo a través de lo que son eso que llaman las descargas cruzadas. Una vez en el Arroyo Hondo se hace una descarga, la descarga es al revoltorio de la bandera que tenemos, pues se tiran tiros a discreción. Tiene su significado todas las descargas, pero esta más concreta, pues es porque se da vista al pueblo. Y lógicamente está ahí el pueblo, pero si esto lo hacemos es porque antes ya se comunicaba al pueblo que mediante esta descarga, pues ya estaba la cofradía aquí, ya estaba la Virgen ahí. A la entrada del pueblo, los niños reciben a la Virgen con cestas de comida, donde destaca el típico hornazo. Una torta sobre la que se han colocado dos huevos adornados con figuritas y pintados de colores. Está el pueblo, están las autoridades, tanto militares como civiles como eclesiásticas, todas esperando a independientemente del pueblo. Y por supuesto, lo más bonito de eso son los niños, con ese hornazo, con los huevos y todo esto, ¿no? Se hace otra descarga, como que ya estamos en el Arroyo Hondo, donde la autoridad lo está recibiendo. Y ahí, por la primera autoridad del pueblo, el alcalde, le pondrá unas llaves que se le ponen de los sagrarios, como símbolo de que Pozo Blanco está recibiendo a la Virgen de Luna. Un momento muy emotivo, un momento lógico y además de satisfacción. Y de ahí venimos en procesión hasta el ayuntamiento, donde también por la primera autoridad le pone el bastón a la Virgen de Luna, le cede el bastón a la Virgen de Luna y durante los 105 días que está la Virgen, el bastón lo tiene la Virgen de Luna. Alcaldesa perpetua de la ciudad desde 1961. Y es una cosa curiosa porque mientras la Virgen está en Pozo Blanco, el alcalde no lleva el bastón de alcalde, sino que lleva la Virgen. ¡Viva la Virgen de Luna! ¡Viva! La procesión por las calles del pueblo para llevar a la Virgen de Luna a la iglesia de Santa Catalina está plagada de instantes de gran belleza y emoción. Y la sigue a continuación la procesión hasta llegar a Santa Catalina, donde ahí se produce la despedida a lo que es ya el momento final de ese domingo. Bueno, yo considero que la hermandad de la Virgen de Luna es uno de los ejemplos más espectaculares que tenemos de una expresión que nunca ha dejado de ser comunal, nunca ha dejado de ser local, pero donde se ve magníficamente la interrelación entre pueblo, territorio, paisaje e historia. Thank you.
descansen. Hasta mañana a las 11 menos cuarto, aquí en la casa del capitán. Que descanséis. El caso de las mandades militares en Andalucía son muy peculiares porque solo se circunscriben al Valle de los Pedroches. Sin embargo, son bastante frecuentes en todo lo que es la zona de Castilla, de tal manera que podríamos hacer una auténtica ruta siguiendo lo que fue la transhumancia, lo que fue los modelos de repoblamiento y también lo que fue una característica, como buena parte de lo que es Sierra Morena, de la parte norte de Andalucía, durante mucho tiempo miró cultural, económica y socialmente hacia el norte y no hacia el sur. Por lo tanto, es un soberbio depositario de lo que son una forma de expresión que nos hablan de esas otras culturas con las que hemos compartido la cultura andaluza. Al día siguiente, lunes, los hermanos se reúnen de nuevo. A la hora prevista, la Virgen de Luna sale del templo para recorrer las calles de Pozo Blanco en solemne procesión, escoltada por los cofrades que la llevan sobre sus hombros, orgullosos de tener a su patrona con ellos desde el domingo de Sexagésima hasta el domingo de Pentecostés. Un año más se cumple paso a paso la tradición de esta fiesta, patrimonio inmaterial de Andalucía.